de María Mara. Y ahora en la mañana amanecí enfermo yo también de la garganta. ¿Cuál pastor oró? Pues ya no va a la garganta. Mi nombre es Maricruz Iñiguez Moreno y estuve presente el día 6 de septiembre en el culto de aniversario de Sanidad y Milagros, y en el momento de que él oró pidiéndonos que pusiéramos nuestras manos en la parte enferma, él pidiendo que sanara todas nuestras dolencias, yo las puse sobre mi rodilla izquierda y sentí algo mucho, muy extraño, algo mucho, muy caliente, en el cual sentía lo caliente, estaba desapareciendo completamente mi dolor. Buenas noches, mi nombre es Rogelia Salazar, me invitaron a un culto de sanación y yo fui. Cuando llegó el momento de que pasamos, ya le dije al pastor mis problemas que tenía, que era diabética, hipertensión y dolor de la rodilla. Y cuando él puso mi mano en mi rodilla, yo sentí caliente, caliente. Me dijo el pastor que la moviera y no me dolió. Y desde entonces ya no me ha dolido, gracias a Dios. Vamos a entonar, por favor. Jesucristo, Espíritu Santo. Nosotros, más si me fuere, sentimos presos, teniendo nuestra salvación en el cielo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén. Dame victoria, protección y sanidad. Amén. Sentía yo un dolor muy fuerte aquí en el lado de mi costilla, y tenía yo una bolita así muy grande, y ahora la siento y siento que no me duele. Y tengo otra del lado de mi seno izquierdo, y no molesta. Ahorita la siento más chica y la tocaba y me dolía mucho. Ahorita la estoy tocando y no duele. ¡Gloria a Dios! Y en la zona de la asiática empieza a sentir calor. Tanto que pueda regalar su corazón. Disminuyó, desapareció. Ayuda solo a disminuyó. Fuerza para obedecer a tu palabra. Y lo sentí. Sin y me dolía. Dificultad. Padre. Feliz, contento, disculpas, recibiste gracia. ¿Tenías algún dolor? Dolor así en la espalda. ¿Y se te quitó? Mi pie. Me operaron del pie, de hecho. ¿Y no te duele? Tu gracia, dale la fe que se cree de corazón. Tiene su vista. Hola, soy Regina de Civit, el culto de Nacidad, Sanidad. Antes no veía de lejos un poco y ahora ya veo mejor. Saludos, Iglesia Manit. We'll be right back.
una bendición escuchar y aprender más de la palabra de Dios como lo dice la Biblia. Gracias, Dios le bendiga. Sentimos la unción del Señor, la palabra fue soltada de una manera poderosa. Un abrazo fuerte a Corea del Sur. Que Dios nos bendiga. El hecho de entender que dependemos del Espíritu Santo no solo para nuestro ministerio como pastores, sino para la edificación de nuestras congregaciones. Damos gracias a Dios por ello. Que Dios siga usando a nuestro hermano. Les bendiga. Cristo, el que salva y sana hoy. No por Cristo. Ayúdame a vivir en nombre de mi Señor Jesucristo. Te ruego que haz recibir sanidad y respuestas en el nombre de Jesucristo. Señor Jesucristo, he orado. Amén. Porque el dolor era demasiado intenso, de hecho hasta la parte de las piernas. Pero ha desaparecido, gracias a Dios. Pero médico no, diablo. Médico no encontraron nada, nada, ni con tomografía, ni con ningún tipo de estudio, no habían encontrado nada. Me declararon sana, sin embargo el dolor era terrible. Y ya llevaba muchos médicos, muchos especialistas, y hoy gracias a Dios el dolor ha desaparecido. Tengo como 11 años, 12 años, ¿no? 11 años ha sufrido así, buscando médicos así. Sí. Wow. Pero ahora desapareció el dolor. A ver, ahora vuelvo. Dios Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. A hermana Irma López. Yo hace más de. Tiene como 7 meses. Empezó a doler mucho esta parte. Ya, pero ahorita que hice la oración, pues el estómago ya no lo siento raro, nomás sentía muy raro el estómago. Y siento que ya desapareció, me detectaron un lipoma, un quiste por dentro. Ya no aguantaba, me despidieron del trabajo con este dolor que yo tenía, que era un dolor insoportable, que yo ya no lo soportaba. Y ahorita le doy gracias a Dios porque ya ni el estómago siento raro, nomás sentí un hoyo en el estómago. Y gracias a Dios el dolor desapareció. ¡Gloria a Dios! Para acá, cuando me llegué para acá, me dolió mucho esta rodilla. La rodilla. Ya está bien. ¿Ese dolor desde cuándo tuvo? Desde ayer. Antes de ayer, pero. ¡Amén! Por dolor de espalda no podía dormir. Diabetes también. Ah, por diabetes. Pero ahora recibiendo la oración, ¿cómo se siente? Bien. A ver, examen. Gloria a Dios. ¿No le duele? No. ¿Desapareció ese dolor? Sí. Oh, ¿puede dormir dulcemente desde esta noche? Gloria a Dios. Amén. Felicidades. Platícanos. Amada Madre, Todopoderosa, cuando su estómago sana, empezó a doler un poco y columna vertebral. Padre, toca cada uno de su columna, nervio, músculo, tejidos. Sana, limpia, quemado por él. Fuerte, mejor. Toca su estómago, sana ahora. Padre, dale